Buenas noches y gracias por su preferencia. Sí, iniciamos con estas imágenes. Lamentable realmente lo que está ocurriendo, sobre todo en el interior de la República, los estragos que está dejando la fase 2 del invierno 2017. Hola, buenas noches, Pablo. Buenas noches a ustedes en casa. Efectivamente, las imágenes que veíamos es parte de los efectos de la parte del invierno y, según los expertos, continuará hasta octubre. Así es, la situación es preocupante. Todos los departamentos prácticamente afectados por las fuertes lluvias y además no cesan, como bien indican compañeros, hasta finales de octubre se esperan las lluvias en nuestro país. Cobertura especial sobre este y otros temas. Iniciamos ahora con nuestros titulares. Buenas noches. Son presentados por Ahorra o Nunca, con GIT Continental, el banco de tu vida. Invierno. El Progreso y Jalapa sucumben ante torrenciales lluvias. Alta Verapaz, la cifra de muertos se eleva a 5 y contando. Carroñeros, motoladrones al acecho. Servicio Social, la voz de los necesitados. Por borracho y mañoso, azotado tras intentar abrir un pick-up. En el mundo, reviven las grietas entre Cuba y Estados Unidos. Y en los deportes, los blancos abren la jornada 12 de la Liga Nacional. T13 Noticias, orgullosamente guatemaltecos. Los titulares de T13 Noticias fueron presentados por GIT Continental, el banco de tu vida. Bien, iniciamos la cobertura entonces con los estragos provocados en el departamento de El Progreso. El azote natural es grave en esa región y lo más alarmante es que sigue lloviendo. Viviendas colapsadas, carreteras dañadas, pérdidas de hectáreas de cultivos y personas afectadas. En cuestión de horas, El Progreso colapsó. Anoche cayeron aguaceros, hubo tormenta eléctrica y el río Huastatoya se desbordó. A consecuencia de ello tenemos 3 viviendas con daño leve, 7 con daño moderado, 3 con daño severo, 13 personas evacuadas, autoalbergadas en casas de vecinos y viviendas de familiares. Así también una carretera con daños severos que conecta el municipio de Huastatoya con las aldeas de La Libertad, El Obraje, Chihuela y Patache. Así también presentan daños los 7 turicentros privados que se encuentran en camino hacia La Libertad, aldea La Libertad, y también 2 vehículos arrastrados por la fuerte corriente del río Huastatoya. En personas atendidas tenemos una persona atendida, ya que por la noche con la actividad eléctrica en una de las viviendas cayó un rayo y electrificó la vivienda, causándole daños leves tanto a la vivienda y crisis nerviosa al ocupante del ambiente. Tenemos daños en diversos puntos en la CA 9 Norte, específicamente en el tramo de construcción por el corrimiento de sedimento de material a consecuencia de la ampliación del tramo de carretera Sanarate El Rancho. Un camión y un vehículo fueron arrastrados por las fuertes correntadas, aunque afortunadamente no se reportaron víctimas humanas. La Conred declaró alerta María y habilitó un área especial para albergar a los afectados. El monitoreo es constante en las comunidades afectadas, debido a que es necesario evaluar las zonas para determinar si es o no prudente evacuar a los pobladores, tomando en cuenta que el oriente es una de las regiones azotadas por el temporal invernal. Grave la situación definitivamente en el departamento del Progreso. En ese lugar, nuestro corresponsal es el periodista Amílcar Rodas a través de la línea telefónica. Lo tenemos a esta hora. Amílcar, buenas noches. ¿Cuál es la situación? Cuéntenos. ¿Qué dicen las autoridades? ¿Sigue lloviendo en ese lugar? ¿Qué dice la población en general? Lo escuchamos. Sí, a 24 horas de que vecinos que viven a orillas del río de Huastatoya sufrieron los embates de un fuerte aguacero, la noche de hoy muchos no duermen en su vivienda. Esto debido a que todas sus pertenencias sufrieron daño a causa de la humedad.
Familiares brindaron albergue mientras las condiciones mejoran. Las autoridades han declarado alerta amarilla en el área, esto debido a que continúa lloviendo. Problemas en caminos vecinales, como en el municipio de Sanzare, donde se pierde un puente que fue arrastrado por el río, son los efectos que ha dejado esta lluvia de la noche de ayer y el día de hoy. Se recomienda prudencia también a quienes se conducen sobre la carretera al Atlántico, porque está lloviendo fuerte y hay algunas rocas sobre los kilómetros del 42 al 45 y un área de riesgo donde se están haciendo los trabajos de ampliación del 65 al 60, donde también se ha declarado pues área de riesgo debido a los trabajos. Actualmente pues está lloviendo y están cayendo pequeñas rocas a causa de la lluvia sobre la carretera al Atlántico. Las autoridades están en alerta ante cualquier eventualidad porque continúa lloviendo fuerte. Grave la situación definitivamente. Amílcar, específicamente, ¿tiene conocimiento usted en qué kilómetro de la ruta del Atlántico podría haber riesgo en este momento? Justamente lo que usted mencionaba, donde están cayendo rocas, tomando en cuenta que es una de las carreteras más transitadas de nuestro país. Sí, acabamos de realizar un recorrido del kilómetro 42 al 45 en los carriles que vienen de la ciudad capital hacia el oriente, donde han caído algunas rocas que están generando algunas condiciones inseguras para los automovilistas, por lo que los cuerpos de socorro, así como con riesgo, han alertado para que se tenga la prudencia al conducir sobre esta vía tan importante del país, debido también que hay gran cantidad de tráfico pesado a esta hora. Definitivamente la situación, gracias al periodista Amílcar Rodas, corresponsal de la televisión guatemalteca en el departamento del Progreso. No es el único lugar donde se reportan estragos. Continuamos con esta cobertura especial. Así es, Alan, y hablamos ahora de la grave situación en una comunidad de Alta Verapaz. Un alud arrastró con todo lo que encontró a su paso y la cifra de víctimas mortales continúa elevándose. De Apantic, en Tamaú, Alta Verapaz. El número de personas muertas se elevó y todo parece indicar que no habrá sobrevivientes en esta tragedia natural. A pesar que los socorristas y vecinos de esa región han unido esfuerzos para retirar los escombros que sepultaron por completo varias viviendas y tratar de rescatar al resto de las víctimas, el trabajo ha sido en vano. La cifra de víctimas mortales se elevó a 5 y a más de 24 horas de la tragedia aún hay 3 desaparecidos. Los trabajos se suspendieron esta tarde, derivado de lo inestable del terreno y lo intenso de las precipitaciones. Los sobrevivientes que fueron evacuados permanecen en un albergue. La comunidad está incomunicada. Las viviendas dañadas fueron declaradas como inhabitables y aún existe el temor que dos ríos que atraviesan la aldea se vuelvan a desbordar y ocurra otra tragedia. La Conred decidió declarar en alerta roja al municipio de Tamaú. La entrega de ayuda humanitaria ya se está coordinando y para limpiar todo ese desastre se instalaron 4 centros de operación de emergencia. Y precisamente para continuar hablando de este lamentable tema, tenemos en línea a Mario Upún de Bomberos Municipales Departamentales, quienes continúan con las labores de rescate ante esta tragedia que se vive en Alta Verapaz. Mario, muy buenas noches. Gracias por aceptar esta llamada de T13 Noticias. ¿Qué nos puede actualizar a esta hora respecto a las labores que ustedes están realizando? Sí, buenas noches, por informarles que a esta hora, pues, Bomberos Municipales Departamentales, en combinación con ustedes, pues, ha logrado recuperar 3 cadáveres de sexo femenino, quienes se encontraban en el río. Este gallego se logró luego de que se realizara un rastreo en el lugar. Los cadáveres fueron encontrados a 2 kilómetros de donde ocurrió la tragedia, río abajo. Luego, pues, de hacer las maniobras correspondientes, pues, logran recuperarlos y fueron trasladados hacia una morgue temporal que se habilitó en el lugar. Estas 3 personas, pues, ya fueron identificadas por familiares, quienes pues, ya dieron los nombres y fueron identificadas como la historia Isabel Islam, de 7 años, David Marina Pazpaja, de 18. María Cansan, de 32 años. Estas personas fueron localizadas y ya pues fueron llevadas a la morgue temporal donde el Ministerio Público pues ya hizo sus diligencias correspondientes.
Asimismo, en estas horas pues, ya se suspenden los trabajos debido a que en el lugar pues inició una fuerte lluvia. Se suspenden los trabajos para evitar que el personal pues corra algún riesgo, debido a que en el lugar que se está trabajando pues hay dos ríos pues, que en cualquier momento se pueden desbordar. Esta es la información que se tiene en torno a los trabajos realizados acá en el lugar del desastre. Bien, muchísimas gracias, Mario, por haber aceptado esta llamada. En Guatemala, las lluvias continúan. Si usted sigue en línea, quisiéramos ampliar la información respecto a las condiciones del clima en este lugar. Bien, al parecer hemos perdido la comunicación. Alan. Hemos perdido la comunicación, efectivamente. Lo que sí es cierto, Corina, es que lamentablemente las condiciones del clima en ese lugar, primero están complicando la búsqueda y rescate de los cadáveres, hay que decirlo, lamentablemente ya las autoridades indican que debido al tiempo y la cantidad de rocas y lodo que cayó sobre estas personas, pues básicamente es nula la posibilidad de que alguna persona continúe con vida. Los bomberos municipales, departamentales, los voluntarios con red y ejército han debido suspender esta noche la búsqueda debido a la cantidad de lluvia y se espera que mañana entre 8 y 9 de la mañana continúe el rescate. Lamentablemente, como nos reportaba el representante de los bomberos departamentales municipales, 3 cadáveres que han sido rescatados producto de las labores que ellos continuaron realizando este día y pues lamentablemente se esperan aún más. Un tema que da mucho de qué hablar, de hecho cuando volvamos de la pausa vamos a continuar hablando del azote natural principalmente en el interior de la República. Ya volvemos. Noche lluviosa en la capital guatemalteca, gracias por acompañarnos y continuamos con esta cobertura especial sobre el azote natural principalmente en el interior de la República. De hecho, el departamento de Escuintla, Corina, ha sido uno de los más afectados en las últimas horas. Vamos a revisar las cifras de lo que ha ocurrido en ese lugar. Precisamente, Alan, y estos son muchos de los datos que año con año en el invierno tenemos que compartir. Por ejemplo, en Escuintla se reportan 3 ríos desbordados, el río Coyolate, río Acumé y el canal de Chiquimulilla. También se reportan damnificados 2.490 personas afectadas, 180 personas evacuadas, 447 casas con daños. Triste realmente lo que está ocurriendo en ese departamento al sur, Santa María del Mar, de las comunidades más afectadas, la Trocha 12, Barra, Coyolate y la Trocha 8. Definitivamente muy importante, las autoridades han puesto mucha atención a lo que está ocurriendo en ese departamento y por supuesto nosotros continuamos con esta cobertura especial. Lamentablemente no es el único lugar, hay que mencionar que sobre todo el suroccidente del país está siendo seriamente afectado y lo más alarmante es que continúa lloviendo en el territorio guatemalteco. Bien, y seguramente usted recuerda que ayer hablamos del derrumbe ocurrido en el municipio de Sibinal, esto en jurisdicción de San Marcos. La carretera continúa bloqueada por piedras y lodo, lo que dificulta la movilización de los vecinos en ese lugar. Debido a esta problemática, los afectados han optado por cruzar el río arriesgando su vida. Además, la economía en el sector también se encuentra paralizada a causa del bloqueo en la carretera y el desborde de un río. Impactante también lo que está ocurriendo en ese sector de San Marcos. Y siempre hablando de los efectos de las inclemencias del tiempo, decenas de personas se vieron afectadas debido a un derrumbe en jurisdicción de Jalapa. Ahora le presentamos los detalles. Los torrenciales aguaceros provocaron varios derrumbes de grandes proporciones en la ruta que comunica el departamento de Jalapa con Sanarate, Progreso. Toneladas de roca y lodo no permitieron el paso para decenas de automóviles.
turistas que tuvieron que permanecer durante toda la noche y parte de este día atrapados en la ruta. Personal del Centro de Operaciones de Emergencia trabajó durante más de 12 horas para descongestionar ambas vías. Se recomienda a los automovilistas, pilotos, tomar las precauciones debidas para evitar ser víctimas de algún percance, ya que debido a la sobresaturación de los suelos, el terreno es suelto. La maquinaria continúa en el lugar. Alarmante la situación que se vive en el territorio guatemalteco. A través de la línea telefónica tenemos ahora comunicación con Juan Carlos Aquino. Él es portavoz de Provial, porque definitivamente hay que hablar de los daños en la carretera. Mucha atención, amigo televidente, sobre todo usted que tiene previsto viajar al interior de la República en las próximas horas. Juan Carlos, un placer saludarlo como siempre. Gracias por atender la llamada de T13 Noticias. La situación a esta hora, lamentable definitivamente. Alan, muy buenas noches, un saludo para todos los televidentes de TN de T13 Noticias. En este momento, como bien lo dices, se está trabajando arduamente en las diferentes rutas porque se siguen dando inconvenientes producto de las lluvias que siguen afectando el territorio nacional, y las carreteras no es la excepción. De momento se está trabajando ya con personal de Provial, brigadas de Provial, trabajan a la altura del kilómetro 122, esto en la ruta hacia las Verapaces. Acá se ha dado un derrumbe que afecta la circulación en ambos sentidos, pero ya se está coordinando la maquinaria del Ministerio de Comunicaciones para realizar la limpieza y que la locomoción no se vea suspendida. También te cuento, Alan, que se está trabajando por parte del Ministerio de Comunicaciones, Covial y Caminos, también el kilómetro 181 de la ruta interamericana. Acá también se ha dado otro derrumbe que afecta la circulación. Acá tenemos dos carriles habilitados, uno por sentido, por lo tanto, mucha precaución ya que se está trabajando en el sector. Con respecto a la ruta que hablaban, la ruta hacia Jalapa, ya quedó habilitado un carril para poder transitar. Gracias a Dios acá la carga vehicular no es tan fuerte, pero sí ya está habilitado para que puedan transitar. Por cualquier emergencia quedó un carril habilitado, pero los trabajos continuarán. Las inclemencias del tiempo continúan en las diferentes rutas y Provial sigue en apresto con su número de teléfono 1520 para atender a la población que así lo necesita. Excelente, Juan Carlos Aquino, entonces portavoz de Provial. Muy importante definitivamente la labor que están realizando en las principales carreteras del país, pero pese al trabajo de estas personas, amigo televidente, la recomendación una vez más, si es realmente necesario viajar al interior del país, sabemos que no podemos interrumpir su agenda, pero si no es necesario, por favor, evítelo porque la situación es bastante peligrosa. Estamos finalizando septiembre, pero según los expertos se viene lo peor del invierno. Así es, Alan, y es que las autoridades del INSIBUME pronostican que el mes próximo podría ser más lluvioso que septiembre. Lo preocupante del caso son las tragedias que esto podría registrar a causa de la saturación de suelos por el agua. La costa sur, el occidente del país y los municipios aledaños a la franja transversal del norte son las regiones más vulnerables a presentar derrumbes y desbordes de ríos. Viendo esta cobertura especial respecto a los estragos que han provocado las fuertes lluvias de los últimos días en nuestro país. Vamos a la pausa, enseguida volvemos. Ahora le presentamos Noticias Isur. Dios mío, Dios mío. La mano del hombre y la venganza natural. Octubre 2. Especiales T13. Así es, y mucha atención. Si puede, por favor, tome papel y lápiz porque le vamos a pedir justamente ayuda para Carlo, un pequeño niño que necesita justamente del corazón y del buen corazón de todos los guatemaltecos. Es un pequeño niño que sufre de parálisis cerebral. Además, si usted puede ayudar, porque los familiares están justamente solicitando de todos los guatemaltecos. Aquí le presentamos la historia de Carlo. Hemos conocido a Carlos Sebastián Barrientos Purro, un niño de 7 años, con muchas ganas de vivir y con unos padres que dan el 100% y un poco más para tenerlo y atenderlo de la mejor forma. Para su madre fue un embarazo teóricamente normal los primeros 7 meses, pero luego todo se complicó y repercutió en el desarrollo de Carlos. Pues todo estaba muy bien, pero en el último trimestre presentó complicaciones y ya
pues nació de 7 meses. El líquido estaba muy bajo. Su diagnóstico es parálisis cerebral. Una silla de ruedas se ha convertido en parte fundamental de su cuerpo. No puede caminar, no puede hablar y tampoco puede coordinar sus movimientos. Su alimentación es estrictamente controlada. La mayoría de alimentos que consume tienen que ser previamente licuados. Terapias constantes y medicinas son la esperanza de sus padres para que esté estable y pueda evolucionar positivamente. Sin embargo, como en muchos de los casos que aquí le hemos presentado, la situación económica afecta a muchas familias con hijos de capacidades especiales, gastos inmensos e ingresos reducidos. Depende de todo. Le doy de comer, lo cambio, lo baño, vamos a terapias. Por eso quisimos nuevamente recurrir a usted. Sabemos de su buen corazón y en esta ocasión la familia de Carlos Sebastián agradecerá su apoyo sin importar cifra. Cualquier donación es bienvenida, agradecida y utilizada para mantener viva la esperanza de este pequeño de 7 años, que día a día lucha contra cualquier pronóstico médico. Ahí tenemos la complicada historia de Carlos y su familia. Si está en su corazón ayudar, en sus posibilidades, también le vamos a repetir el número telefónico 4118-5979. Carlos y su familia se lo van a agradecer. Vamos a continuar con la información y vamos a pasar a otro tema. Justamente en seguimiento a la desarticulación de una estructura internacional de robacarros. Esto sucedió en San Cristóbal justamente hoy. Fue capturada Gina Ivette Arribiaga Bolaños de Pontaza, de 54 años de edad. Ella es suegra del máximo líder de la banda criminal, quien fue capturado el 23 de junio en el Aeropuerto Internacional Aurora. El Ministerio Público la acusa de asociación ilícita y comercialización de vehículos robados. Y en otro orden de noticias, el presidente de la República, Jimmy Morales, en su gira por Chiquimula se refirió a varios temas, como el antejuicio en su contra, el bono de responsabilidad del ejército y temas relacionados con la CICIG. El mandatario reaccionó a los distintos antejuicios que han presentado en su contra en las últimas semanas. Bueno, nuestra postura siempre va a ser la misma. Nosotros creemos que todas las personas están en todo su derecho de proceder. Creemos nosotros que las instituciones son las que tienen que realizar cada una de las acciones que le corresponden. Nosotros estaremos siempre anuentes a ver qué es lo que responde las otras instituciones. Sobre el bono de responsabilidad del Ministerio de la Defensa, Morales dijo: es un proceso legal y judicial que si yo me meto a hablar de eso, creo que haría mal. Todos nosotros hemos sido siempre respetuosos de los procesos y hemos dejado que cada institución cumpla su deber. El mandato de la CICIG también fue un tema planteado al presidente Morales. Nosotros lo que estamos haciendo es iniciando los procesos para que las partes involucradas, que en este caso es la Secretaría General de Naciones Unidas más el gobierno de Guatemala, puedan sentarse para poder verificar si existiesen algunas situaciones que deban interpretarse correctamente y aplicarse de la forma como lo dice nuestra Constitución, nuestras leyes y el mismo mandato. Finalmente, el jefe del Ejecutivo dio a conocer que, si hay cambios en su gabinete, se podrían dar a conocer la próxima semana. Y la próxima semana se estarán informando sobre cambios, si es que hubiesen dentro del gabinete, y por supuesto, nuestra propuesta de trabajar siempre sigue siendo la misma: luchar contra la corrupción o en pro de la transparencia y el desarrollo, los servicios básicos que son salud, educación y seguridad, que para nosotros son vitales, y por supuesto la recuperación de toda. Próximo lunes, para que no se lo pierda. Vamos a hablar ahora de uno de los delitos más recurrentes en nuestro país, sin duda el asalto a mano armada perpetrada por personas que van en motocicleta. Pese a los esfuerzos policiales, los delincuentes continúan operando con total descaro. Si el tema fuera puesto en una encuesta y nos preguntaran cuántos hemos sido víctimas de los motoladrones, de seguro muchos responderían en la casilla positiva. Hablamos de esos carroñeros que se movilizan en motocicleta y que sienten el poder con solo tener un arma de fuego cargada. Los delincuentes que encontraron en este delito una manera fácil de ganar dinero saben bien que el mejor horario para operar es en hora
horas pico, saben escoger a su víctima y sobre todo, cuando asaltan, lo hacen en tiempo récord. Esto es un problema que sucede a diario. No todos los días alguien logra captar con su teléfono un acto como este. Hablamos del tema porque hoy, hasta nuestra sala de redacción llegó un video, corto por cierto, pero que evidencia claramente la manera en que operan los delincuentes. Los ubican sobre la calzada Atanasio Sur, zona 12, frente al semáforo de la 16 calle Sur. Dos motoristas, con su casco respectivo, asaltaron al piloto de un taxi. Trabajan de manera coordinada, cada uno se ubica en los vidrios frontales del vehículo para no dejarlo escapar y que la amenaza llegue por ambos lados. La víctima no tiene escapatoria y para preservar su vida se ve obligado a ceder a las amenazas. Como le repito, el video es corto y aunque el asalto solo dura algunos segundos, es suficiente para que la víctima vea pasar a la muerte de frente. Al igual que este caso, muchos asaltos ocurren a diario y quedan en total impunidad. Noche de viernes, noche de impacto vial en T13 Noticias. Para eso le damos la bienvenida a Jorge Leal, bienvenido de la comuna capitalina. ¿Cómo está, Jorge? ¿Qué tal, Pablito? Es un gusto poder estar acá con ustedes y con el amigo televidente allá en casa. Muy buena noche. Nos da mucho gusto también tenerlo por acá, Jorge, para presentar estos videos sorprendentes. Rápidamente vamos con el primer video, situaciones que ocurren prácticamente a diario en nuestro país. Jorge, ¿qué es lo que pasa acá? Estamos ubicados en la sexta avenida y segunda calle de la zona 10, a un costado de la Guardia de Honor. Vemos cómo el motorista imprudentemente logra incorporarse al carril izquierdo. Obviamente que el conductor del camión va en su carril. Vemos nuevamente, Pablito. Una imprudencia total, Jorge Leal. Y vemos que el vehículo que se dirige también, que va antes de la motocicleta, también comete una imprudencia al virar abruptamente hacia la izquierda. Esto también desestabiliza al motociclista, pero él también comete la imprudencia, ¿no? Sí, y vaya que el responsable se queda en el lugar. Vemos nuevamente el video. Afortunadamente fue trasladado. Pero no con golpes leves, ¿verdad? Por eso es que digo yo, afortunadamente. Y el responsable, vemos nuevamente el video. El camión parece que se va, pero usted dice se detiene. Se hace hacia adelante y luego se bajan los conductores, ¿verdad? Vemos. Para auxiliar a esta persona, ¿qué fue lo que sucedió con este motorista al final? Se encuentra bien, ¿no? Sí, se encuentra bien, gracias a Dios. Siempre las precauciones y siempre las recomendaciones. Además, llevaba su casco, pero sí comete esa imprudencia. Recordemos que motocicleta hay que tener mucho más cuidado. Vamos con el segundo video. Se lo presentamos rápidamente. Jorge, ¿qué es lo que sucede acá? Estamos en la séptima avenida, segunda calle, zona 9. Vemos cómo el semáforo da el rojo sobre la séptima avenida y el carro de color rojo es el que se pasa el semáforo en rojo y atropella al motorista. Vemos nuevamente, Pablito, ya da verde y ahí va. Este es en este sector de la zona 9. Hay personas que parece que se confunden con la vía en este lugar, ¿no? Sí, en este caso porque van distraídos, Pablito. Y recordemos que cuando el semáforo ya nos vaya a tirar verde, no nos cuesta esperar 2 a 3 segundos. Vemos nuevamente y el carro atropella al motorista, quien es trasladado a un centro asistencial y posteriormente el procedimiento de la Policía Nacional Civil. Esto sucedió justamente debajo de la Torre Reformadora. Exactamente. Afortunadamente, acá no hablamos de personas lastimadas, Jorge. Bien, fue trasladado al motorista a un centro asistencial. Trasladado al centro asistencial, ¿y qué sucedió posterior? El procedimiento ya le queda a la Policía Nacional Civil, ¿verdad? Cuando hay personas heridas. Bueno, ahí vemos entonces lo que sucede en estos dos videos que han involucrado a motoristas. Jorge, ¿cuál podría ser la recomendación, sobre todo para los motoristas? Sí, con mucho gusto, Pablito. En este caso, tenemos que respetar las señales de tránsito y por favor siempre lleve su casco protector porque esto le puede salvar la vida. Y recordemos que este fin de semana es de celebrarlo, pero no celebrarlo en un antro o con los amigos ingiriendo bebidas alcohólicas, sino que hay que hacerlo con los niños, ¿verdad? Porque recuerde que los pequeñitos lo esperan en su casa, así es de que es de celebrarlo este fin de semana. Y también da inicio la feria de la iglesia de Santo Domingo, esto es sobre la 12 avenida y décima calle de la zona 1, así es de que precaución por este sector porque habrá demasiada afluencia de personas. Y lamentablemente empezamos con los accidentes. Hoy por la noche un motorista se fue a empotrar atrás de un tráiler que esperaba el horario restringido. Esto sucedió en el kilómetro 10.5 de la ruta al Atlántico y en el kilómetro 17 también un tráiler volcado. Así que por favor, si lleva amigos o familiares conduciendo para ese sector, por favor avíseles de que esta es la situación, que encontrará tráfico complicado en ruta al Atlántico. Y recuerde, cuide su vida y la de los demás. Somos la PMT Guatemala en todo.
Muchas gracias de verdad por la información, por las recomendaciones también. Vamos a la orden, Pablito. Además, las lluvias continúan, así que por favor, siempre con mucha precaución. Con esta información, vamos a la pausa. Enseguida regresamos con más. Y ahora ampliamos otro de nuestros titulares y tiene que ver con un hombre que se pasó de copas y terminó azotado frente a sus vecinos. Pobladores del sector Utatlán, en la zona 2 de Santa Cruz del Quiché, capturaron a un hombre que forzó la puerta de un vehículo con aparentes intenciones de robarlo. Sin embargo, familiares indicaron que el hombre no es un delincuente y que seguramente, por encontrarse bajo efectos de licor, se confundió de vehículo. El acusado fue entregado a la alcaldía indígena, quienes decidieron azotarlo frente a sus vecinos como lección para que no vuelva a ocurrir otro incidente similar. Con estas llaves él penetró, digamos, a un vehículo. No sé cómo con estas llaves él pudo abrir la portezuela y arrancó el carro. Y dicen los dueños que porque el carro tenía fallas mecánicas, por eso él no lo pudo llevar. Pero lo que sí es cierto es que abrió la portezuela, arrancó el carro con estas llaves, que es para puertas, según nosotros, ¿verdad? No es para vehículo. Entonces lo detuvieron, llamaron a la alcaldesa María Lucas, él lo llevó y luego pues ahorita venimos al arreglo. La verdad es preocupante pues lo que hace el sagrado licor. Yo creo que este es un ejemplo pues para todos nosotros los que bebemos el sagrado licor. Sería bueno medirnos, sería bueno no excedernos porque trae consecuencias muy graves. Con imágenes de Gerson Ruiz, reportó desde Quiché, Oscar Toledo. Mire pues las consecuencias que pasa esto. Y muchas personas, digamos, han parado en la cárcel, en el hospital y en el cementerio por culpa